Esto es Playa Ángel, un pueblo en el que, como todo buen pueblo, todo es pequeño. Pero hay dos cosas que tenemos bien grandes: un traidor y nuestro estadio de fútbol. Bien, Adrián. Ah, ya llegaron. Qué bueno. ¿A poco no es la cancha más bonita del mundo? Digo, no es el Estadio Azteca, ¿eh? Pero aquí es donde crecimos, pues, Roberto y yo. ¡Roberto Casa! Con el que yo digo, no solamente es el mejor jugador de la historia de México, sino del mundo, ¿eh? Si me preguntas por los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol, un dios. Roberto Casa está arriba de todo. Aquí estábamos, aquí jugábamos, allá atrás el Roberto se c*** a las gallinas. No había mucho que hacer también en Playa Ángel. En esa época su sueño era llegar a los Bravos. Imagínense ahorita ya dónde anda jugando, ¿no? 5 ligas españolas, 4 botas de oro, 2 copas del rey, 1 mundial de selecciones, 2 Supercopas de Europa y algo que no ha conseguido ningún futbolista en la historia, 6 balones de oro. Él está loco. Se agarra el pasto, se lo chupa ahí. Puede dar algo, ¿ah? España y el mundo de pie, Marion Reimers. Sí, tal vez no tanto en México, Ricardo, en donde no le perdonan haber elegido a la selección de España y no a la mexicana. Increíble, pero ¿qué tiene que decir Jorge Campos al respecto? Como decimos en Acapulco, es un pendejo. Jorge, te vamos a tener que interrumpir porque me informan que se acaba de desplomar Roberto Casa sobre el terreno de juego. Sí, Mario, no sabemos realmente lo que está sucediendo, pero lo están trasladando fuera del estadio. Hijo. Pues como todos, ¿no? Estoy impactado. Como muy fuerte eso del... Pues es como el final de Roberto Casas, ¿no? No volverlo a ver jugar así en vivo. Ahora sí, se fue hundiendo, ¿ah? Desde que se fue ya no volvió. Nunca más, ya no habló, ya nada. Eso que soy su mejor amigo. ¿Quién, Playa Ángel? ¿En serio?